Los trabajadores por cuenta propia del departamento de Estelí, quienes se ganan el sustento de su familia día a día, dicen no al paro. Nosotros aquí solamente el Señor los podrá detener porque nuestras labores, nuestra misión es sembrar, producir, vender y allí pues dejar para el acto de consumo. Bueno, como dueña de negocio, ¿verdad? Yo no puedo cerrar mi negocio porque de eso depende mi vida y la de mi familia. Entonces yo por lo menos pues yo voy a abrir mi negocito siempre porque imagínense pues que de eso depende la vida de mi familia. Yo no puedo cerrarla, no es una empresa grande. Barberos, dueños de comiderías, pequeños establecimientos comerciales y obreros no expondrán el diario subsistir, sumándose a una medida que no abona al desarrollo socioeconómico. Yo no me puedo sumar porque yo soy una persona pobre que yo vivo de este negocio y mi diario es lo que yo tengo en mi negocio. Vendo el pan de cada día para poder estar tranquila y poder mantener mi familia. Si yo me voy a un gran paro, ¿qué voy a llevar en la tarde para mi casa? Tengo necesidad porque si no palmeo, no como. Y ahí depende también para pagar el agua, la luz. De manera normal, estarán atendiendo a quienes demanden de sus servicios, en mercados, terminales de buses, en la esquina y en cualquier lugar desde donde aportan para ellos y sus familias. En Estelí, Lenín Muñoz, Lo que se vive.